Buenos días, mis. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. A ver, vamos a esperar un minutito más. Ya se están integrando sus compañeros. Buenos días, Miss. Buenos días, hija. Ha ingresado el alumno John Dairo. Póngame, colóqueme su apellido. Recuerden que el ingreso es nombre, apellido y cámara encendida. Bien. Mientras se van uniendo algunos de sus compañeros, vamos a proceder al llamado de la asistencia. Recuerda que tu asistencia está considerada también tu presencia personal, ¿verdad? Ya lo hemos repetido en las clases que hemos tenido hasta el momento. Bien, vamos a pasar la asistencia. Castillejo Pérez. Castillejo Presente, profesora. Pérez. Buenos días, hija. Presente. Buenos Buenos días. Díaz días, Campos. mi. Buenos días, Díaz Campos. Díaz Presente. Campos. Buenos días. Dueñas Zulca. Dueñas Zulca. Huatuco Garay. Huatuco Garay. Guainillo Guamán. Guainillo Guamán. ¿No se encuentra? Lébano Paniguara. Lébano Paniguara. Buenos días. Mejía Ramírez. Mejía Ramírez. ¿Se encuentra Mejía Ramírez? Murillo Siguinta. Murillo Siguinta. Núñez de la Cruz. Núñez de la Cruz. Presente. Buenos días. Orihuela Córdoba. Orihuela Córdoba. Presente, mis. Buenos días, hijo. Robles Wilca. Robles Wilca. Buenos días, hija. De mis. Buenos días. Salgado Poma. Salgado Poma. Torres Rojas. Torres Rojas. Buenos días. Uribe Condori. Uribe Presente, Condori. mis. Buenos días. Valeriano Vidaurre. Valeriano Presente, Vidaurre. mis. Buenos días. Vilca Becerra. Vilca Becerra. Zárate García. Zárate Presente. García. Buenos días. Ceballos Torres. Ceballos Torres. Bien.
Zárate García John tiene dos inasistencias, ¿verdad? Sí, mis. ¿A qué se debe, hijo? Recuerden ustedes que la asistencia al Zoom es obligatorio y ha cambiado la calificación. Ahora tiene mayor peso en su calificación. No se dejen perjudicar con el ingreso al Zoom para que les salga un buen promedio. Recuerden que todas las clases son evaluadas, tienen sus intervenciones orales. De aquí a lo que queda ya no estés faltando, John, ¿verdad? Ok. Sí, porque ya tiene más porcentaje para tu promedio. Entonces, se les mandó el comunicado en el cual ya ha cambiado pues la calificación, tiene más peso y bien, es obligatorio. Cada clase es evaluado, tienen sus intervenciones orales y si tienen contacto con alguno de sus compañeros que haya nombrado y no estén ingresando, comuníquenle también lo que les acabo de manifestar. Bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, alguien que no haya llamado a todos, ¿verdad? Bien, les voy a compartir la pantalla, ya deben de tener su material, pero recuerden que eso no significa que estén transcribiendo en plena clase, sino que presten atención. Eso lo realizan posteriormente hasta que lleguemos a nuestra actividad en el cual sí lo vamos a desarrollar juntos. Bien. ¿Se puede visualizar la pantalla? Por ahí, comuníquenme. Sí, miss. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, miss. Listo. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que en cada clase vamos a tener que recordar las fechas que celebramos pues este mes de septiembre. Bien, ustedes saben que la primera semana de septiembre de todos los años estamos pues celebrando la semana de la educación vial, ¿verdad? Y es muy importante ya que gracias a esto vamos a poder prevenir muchos accidentes, ¿bien? La otra fecha que viene pues en este mes a celebrar es el Día Internacional de la Paz, que lo celebramos el 21 de septiembre de cada año. Y estamos cerrando nuestras celebraciones del mes de septiembre con el Día de la Primavera y de la Juventud a celebrarse el 23 de septiembre. Bien, antes vamos a hablar un poquito sobre el valor del mes. Recuerda cuál es el valor del mes, Valeriano. La amistad y la honestidad. Amistad y honestidad. ¿Qué me puede hablar de la amistad y la honestidad? Vamos. La honestidad es no, por ejemplo, no ocultarse, pues no hablar mal a sus espaldas, decirle la verdad. Claro. Y la amistad es una relación entre dos personas que demuestran cariño entre las dos. Claro, pueden ser entre dos o más personas, ¿verdad? Nosotros pues tenemos amistades. Cuando hablamos de amistades, estamos hablando en plural, varios, cantidad, ¿verdad? Entonces nos dice pues que la amistad y la sinceridad son valores muy importantes que van juntas de la mano. Es decir, si somos pues honestos, transparentes, sinceros, vamos a poder conservar amistades. Y a la vez nosotros también vamos a poder recibir lo que nosotros damos. Bien, entonces no te olvides de practicar el valor del mes que es amistad y sinceridad. Bien. Nos dice pues que la sinceridad es un valor muy importante en las personas, ya que es la capacidad de no faltar a la verdad, lo que acaba de manifestar su compañera, ¿verdad? Que lo tiene muy claro. Cuando hablábamos de la Semana de Educación Vial, pues estábamos hablando
de las señales de tránsito, el cual pues es bueno conocerlos para poder evitar los accidentes. Recuerden ustedes que al cruzar las avenidas debemos mirar de derecha a izquierda cuando estemos en una vía muy transitada y tengamos puentes peatonales muy cerca, debemos usarlos para de esa manera evitar los accidentes. No te olvides que cada primera semana de septiembre se celebra el Día de la Educación Vial o la Semana de la Educación Vial. Luego viene el Día Internacional de la Paz a celebrarse cada 21 de septiembre, pues nos dice que desde el año 2001 la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución que estableció que el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de la no violencia a nivel mundial. No te olvides, 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Y pues estamos cerrando con el Día de la Primavera a celebrarse el 23 de septiembre. Ustedes recuerden pues lo primero que se da es un cambio de clima, ¿verdad? Vamos a salir un poquito de ese frío y de a poquito vamos a ver pues los rayos solares que van a hacer que nuestras mañanas pues sean más alegres, ya que el frío nos retiene un poquito más en la cama, ¿verdad? No te olvides entonces del Día de la Primavera, el Día de la Juventud, que se celebra el 23 de septiembre de cada año. Bien, soy Milidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía, el tema que abordaremos hoy, manifestaciones culturales de Grecia. ¿Cómo fue la cultura griega? Pues nos dice que la cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y la civilización micénica, continuando con la notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor. Recuerden cuando hablamos de la cultura griega, ya en la clase anterior habíamos visto la Grecia helenística, recuerdan ustedes, y quién era pues el personaje principal también durante la era en la Grecia helenística, quién formó el imperio helenístico, Torres, Alejandro Magno. Alejandro Magno, no dude en su respuesta, sea más segura. Si se equivoca, recuerde que en el transcurso vamos a seguir dando las interrogantes para que puedan intervenir. Bien, ¿dónde se desarrolló la cultura griega? Pues nos dice que la civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, en los territorios que hoy ocupa Grecia, Asia Menor, conocido también como Turquía, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, que está pues en Italia, ¿verdad? ¿Cómo surgió la cultura griega? Pues la cultura griega surgió al sur de los Balcanes, en el este mediterráneo. La civilización griega fundó también poblaciones a lo largo de la costa mediterránea europea, en el territorio actual de España y Francia, así como en la costa del actual Egipto. ¿Cuándo se desarrolló la cultura griega? Pues nos dice que tradicionalmente la historia de la cultura griega antigua abarca desde los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. También nos dicen que algunos historiadores extienden el comienzo hacia el año 1100 a.C. hasta la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. ¿Cómo se desarrollaron las manifestaciones culturales en Grecia?
Pero antes vamos a preguntarle a su compañero, a ver, a Robles. ¿En qué año murió Alejandro Magno? Robles, ¿me escucha por ahí? Recuerden que su intervención debe ser más fluida ya que contamos con poco tiempo. Robles a la una, Robles a las dos. Sí, Miss. ¿En qué año se dio la muerte de Alejandro Magno? Nada, Robles, no ha estado atenta. Guainillo. Guainillo. ¿En qué año se dio la muerte de Alejandro Magno? Lo acabamos de mencionar. Recuerden que deben estar atentos. A ver, Valeriano, vamos. Valeriano. 323 antes de Cristo. Excelente, 323 antes de Cristo. ¿Y cuándo pues se da el inicio de los Juegos Olímpicos? Orihuela. En 1100. En el año 1100. ¿Qué te falta ahí? Antes de Cristo, claro, en el año 1100 antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se desarrollaron las manifestaciones culturales en Grecia? Pues nos dicen que las manifestaciones culturales de la antigua Grecia estaban centradas principalmente en el hombre. Así como vemos esta imagen, ustedes habrán visto pues en algunas películas de mitología griega, ¿verdad? En el cual pues en sus palacios tienen pues monumentos en el cual pues ellos lo realizan pues, ¿no? En base al ser humano, ¿verdad? En imagen al ser humano, ya sea pues del busto, es decir, de la mitad para arriba, o de cuerpo entero, y sobre todo pues también figuran algunas partes en desnudo, ¿verdad? También nos dice que era una cultura antropocéntrica, con un pensamiento bastante racionalista, lo que supuso una gran revolución y fue el fundamento de la forma de pensar de los europeos a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las características de la cultura griega? Pero antes le vamos a preguntar a Zárate. ¿En qué se basaba la cultura griega? ¿Está Zárate por ahí? Sí, mis. A ver. ¿Cuál era la base fundamental de la cultura griega? ¿En qué se basaba? Lo acabamos de mencionar. Vamos, Núñez. A ver, Núñez, la escucho, lo escucho. Vamos. En el hombre. En el hombre, muy bien, lo que acabamos de mencionar y acabamos de señalar también la imagen que estaba ahí, ¿verdad? Muy bien, es muy bueno que intervengan también. Bien, pues nos dice también que ¿cuáles son las características de la cultura griega? Pues la civilización griega se destacó por su gran desarrollo ¿en qué? En la arquitectura. Las montañas nos dicen que cubrían un 80% de la antigua Grecia. Ellos pues construían sus monumentos en lo más alto. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos visto la Grecia antigua en la clase anterior? Estoy hablando en la clase, estamos ya en la 11, si no me equivoco, en la clase 8, creo que la vimos, ¿no? De la antigua cultura griega. Pues nos dice que ellos construían pues estos palacios. ¿Con qué finalidad? De que se pudiese ver por todos los lados, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí, dígame, Castillejo. Dígame, ¿la escucho? No, profesora, voy a entrar desde mis otros dispositivos si me podría aceptar, pero por eso me escucho muy intercortado. Si me podría aceptar. Ah, ya, ya. Ya, ¿listo? ¿Listo ya? Bien. Entonces también nos dice que
que la civilización griega se regía por un dios supremo llamado Zeus. La escultura griega comenzó en madera para luego realizarse en mármol, nos dice, ¿verdad? Estas fueron pues una de las características que tuvo pues la cultura griega al realizar pues ya sea sus en la parte arquitectónica, también se va a hablar un poquito del arte, cerámica, hasta incluso de su moneda en ese tiempo. ¿Bien? ¿Cuáles fueron las manifestaciones culturales en Grecia? Antes le vamos a preguntar a Lébano. A ver, Lébano. ¿Quién pues era el dios en la antigua Grecia? Lébano, ¿me escucha? A ver, Valeriano. Vamos. Zeus. Zeus, claro, fue Zeus, ¿verdad? Bien, chicos, no se pongan nerviosos al momento de intervenir. Recuerden que, pues, aparte, la intervención debe ser fluida por el tiempo que tenemos. Ya, chicos, la idea es que todos intervengan. ¿Por qué construían, pues, sus palacios o dónde los construían los griegos? Díaz. Vamos, Díaz. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Con qué finalidad construían los griegos sus palacios y en dónde? Lo acabamos de mencionar. No están atentos, chicos. Estamos avanzando, avanzo y retrocediendo para ver pues si estamos conectados, si están atentos. Lébano. Lébano, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? A ver, dígame usted. Recuerde que esta es su calificación. Torres. A ver, hija. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Te repito. ¿Por qué los griegos construían sus palacios en lo alto? Vamos, vamos. No te preocupes, no te ponga nerviosa. Uribe, Uribe. Sí. Sí, Mish. A ver, hijo, ¿por qué los griegos construían sus palacios en las alturas? ¿Con qué finalidad? Porque cubrían un 80% de la antigua Grecia. Aparte de eso, ¿cuál era la finalidad de tenerlo así alto? Alto, esos palacios lo tenían altos, ¿por qué? Bien, yo te ayudo. Lo tenían, pues, los construían ¿en dónde? En montañas, ¿verdad? Que era alto, altitud. ¿Para qué? Para que de todos los lados se pueda observar, pues, el palacio en toda su magnitud. Ya, chicos, no se pongan nerviosos al momento de intervenir. ¿Ya? Listo. Entonces nos dice, pues, ¿cuáles fueron las manifestaciones? Está, pues, la arquitectura. Que en la arquitectura nos dice que resulta impresionante, por ejemplo, la propia Acrópolis de Atenas, edificada sobre una colina albergando fantásticas obras como el Partenón, considerada como la obra más bella y perfecta del arte griego. También nos dicen que también está la escultura griega, centrándose, así como lo habíamos mencionado, que se centraba en qué, en el hombre. Miren acá esta imagen, todo lo que es escultura griega, pues se centraba en la imagen del hombre. Nos dice también que se encontraba los ideales del pueblo griego en la época arcaica, destaca, por ejemplo, el efebo Critio de Critias, que muestra la evolución final de Crouros, que fue el atleta arcaico hacia el año 500.
¿Cuáles fueron también otras manifestaciones culturales? Pues está el arte. También el arte y la arquitectura de la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el arte occidental. Pues nos dice que hasta la actualidad ya es parte de su legado cultural. El arte bizantino y la arquitectura bizantina también nos dice que jugaron un importante papel en los inicios del cristianismo y queda una influencia en las naciones. También pues nos dice que hasta ahora, debido a los estragos de la historia, solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido. La escultura, la arquitectura, artes menores, incluyendo el diseño de monedas, cerámica y el grabado de piedras preciosas. Recuerden que primero ellos, ¿cómo desarrollaron pues sus en la parte de esculturas? ¿En qué tallaban primero? Días. ¿Qué material usaban primero los griegos? ¿Me escucha Díaz? Mármol. ¿Sí me escucha? A ver. Sí, lo escucho. Ya. Dígame. La cerámica. Ya, pero antes de usar la cerámica usaban otro material. ¿Cuál era? Mármol. ¿La qué? ¿La qué? Repítame. Díaz. Les dije mármol. Sí, pero había otro material. No me escucha. Ya, se entrecortó cuando lo manifestaste. Había otro material antes del mármol. ¿La madera? La madera, muy bien. No dude, Díaz, no dude. Usted sabe la respuesta. Bien. También pues nos dice que en el arte, ellos usaron pues colores, mayormente pues ellos se basaban en el color negro. El color negro en cuando le daban pues las aplicaciones ahí, sí, en lo que variaba el color rojo, el color naranja, el color ocre. Y siempre todas sus decoraciones pues tenían figuras, es decir, figuras humanas con diferentes fondos, es decir, con diferentes colores de fondo. Pues nos dice que esta cerámica en la antigua Grecia fue también reconocida por su cerámica que incluía tanto formas de vasos para bebidas como urnas, la cerámica de figura negra como estábamos viendo aquí, en cuyas decoraciones aparecen siluetas negras. Miren aquí. Sobre fondos rojos, también fondos ocre, que son muy representativos de la temprana artesanía griega. Posteriormente, las formas incluyen a la cerámica de figuras rojas y la cerámica de fondo blanco. Es decir, con el pasar, pues ya fueron cambiando algunos colores. En las monedas nos dice que fueron inventadas en Lidia durante el siglo VII, antes de Cristo. También nos dice que fueron los griegos los primeros que las usaron ampliamente y quienes establecieron un canon de diseño monetario que ha sido seguido desde entonces. También está la religión de la cultura griega, pero antes de hablar esto un poquito, le vamos a preguntar a Uribe. Uribe, ¿dónde se creó pues por primera vez la moneda de los griegos? Uribe, ¿me escucha por ahí? Sí, Miss. Ya, espero su respuesta. Vamos. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Dónde se crea pues esta moneda por primera vez? ¿En Lidia? En Lidia, ¿en qué siglo? 7 antes de Cristo. En el siglo 7 antes de Cristo. Muy bien. También en la parte religiosa nos dice que la cultura griega se basa en todas sus creencias rituales y ceremoniales realizadas
en la antigüedad de la cultura griega, en las formaciones de las culturas elementales, pues nos dice que en el tiempo de los griegos, pues de la cultura Grecia antigua, ellos también tenían pues varios dioses. ¿Recuerdan ustedes clase anterior? Ellos tenían varios dioses en el cual también creía. Pero el dios principal, ¿quién era? ¿Recuerdan ustedes? Le voy a preguntar nuevamente a Robles. Robles. Vamos, Robles. Odiseo. Vamos, hija, vamos. Odiseo. ¿Quién? Está facilísimo. Odiseo. Zeus. Zeus. Zeus, hija, claro, Zeus, facilísimo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. El alumno John Dyron le solicité que me ingrese con su apellido y no lo realiza hasta el momento. Bien, entonces lo voy a poner en la sala de espera. Bien, sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis. Por ahí se me movió mi mouse y me salieron las respuestitas de las dos primeras, ¿verdad? Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Las monedas fueron inventadas en Lidia durante el siglo 8 antes de Cristo. Aquí participamos todos. Falso. Falso. ¿En qué siglo fue? Siete. En el siglo 7, ¿verdad? En la siguiente nos dice, la cultura griega surgió al sur de los Balcanes en el este mediterráneo. Esto verdadero. Es verdadero. Ahora sí, ¿quién está escuchando por ahí su reggaetón? Chicos, recuerden que tienen que estar concentrados en la clase y ya después, cuando terminen, no tengan ya más labores en el día, podrán escuchar su música, podrán ver sus películas, pero en el momento de la clase hay que concentrarse, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Dice, la antigua Grecia fue también reconocida por su cerámica. Verdadero. Verdadero, muy bien. Las manifestaciones culturales se basaban en la naturaleza. Quiero que me conteste Lébano. Lébano. ¿Será verdadero o falso Lébano? Verdadero. Verdadero. Guainillo, las manifestaciones culturales se basaban en la naturaleza. Guainillo. ¿Qué me dijo Guainillo? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad, Guainillo? ¿En qué se basaba? ¿En qué se basaba, Guainillo? Cerámica. No, hijo. Recuerden que se basaba en el hombre. ¿Ya? Bien. No se pongan nerviosos. Muy bien. Tienes ahí tu participación, Guainillo. Vamos a continuar. Completa las siguientes oraciones. En la primera oración, pues vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de ellas y le han quitado la coherencia correspondiente. En la primera oración nos dice, la civilización griega se desarrolló en el extremo norte del, esto lo va a completar Lébano. Ya, bueno, están, ahora sí ya están emocionados al contestar, ¿verdad? Entonces, esta la vamos a hacer todos y la siguiente lo va a hacer Lébano, ¿ok?
La primera. Bueno, escuché. Mar Mediterráneo. Como escuché varias vocecitas, pues esta primera no la vamos a considerar en la calificación, en la segunda sí, pero en esta me van a ayudar todos. La civilización griega se desarrolló en el extremo norte del Mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, ¿verdad? Se me ha movido aquí, chicos. Bien. En la siguiente nos dicen los, pues también salió por ahí, nos consideraba, no consideraban el maltrato de moneda como una forma principal de apropiadamente dicha. Estamos hablando de los griegos que no consideraban el maltrato de moneda como una forma principal de qué, Lébano. Lébano. ¿Me está escuchando por ahí, Lébano? A ver, Valeriano. Arte. Arte, muy bien, este. Muy bien, Valeriano. Lébano, recuerde que ya lo estoy pidiendo que me responda en varias oportunidades y no la está realizando. El resto de sus compañeros, sí, mira, ya tienen su intervención. La siguiente nos dice, las monedas fueron inventadas en, vamos, Lébano. Lidia. En Lidia durante el siglo. Siete. Durante el siglo 7 antes de Cristo. Muy bien. Y en nuestra siguiente oración dice, el arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un importante papel en los inicios del Castillejo. Castillejo a la 1. Castillejo a las 2. Nada. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un importante papel en los inicios del Núñez. Núñez. Del cristianismo. Del cristianismo. Muy bien, Núñez. Núñez ha estado muy atenta en toda la clase. Ella levantaba constantemente la manito. Muy bien, Núñez. Felicitaciones para usted, para ustedes también, chicos. No se pongan nerviosos al momento de intervenir. Recuerden que en el transcurso, no me contestas una, habrá otra. No hay una, hay otra. Pero ya más de 3, 4, ya no se pasen también, pues, chicos. Hay que estar atentos, son preguntas fáciles de lo que estamos tratando. Bien, un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy, chicos. Bien, no se olviden de enviar sus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Recuerden, si lo envían fuera de fecha, hay variación. Otra observación que también les voy a manifestar es que las clases son transcritas. Ustedes saben que desde que iniciaron las clases todas son transcritas. No me pueden presentar, pues solamente imprimen y ya, ¿verdad? No, chicos, recuerden que es transcrita. Lean las observaciones que se les está mandando y envíen todo a tiempo. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana porque nos vamos a ver recién el lunes.